hermana Ardala, ¿dónde naciste y en qué año? Nací en el 55 en un pueblito hermoso que se llama Santa Teresita, al lado del mar. Nací en una estancia porque no había médico en el pueblito, había unas 10 casas en ese momento y el médico atendía en una estancia llamada La Lincoña, que queda en General Lavalle, o sea, entre Lavalle y San Clemente. Los pescadores deben conocer esa zona, es hermosa. Mi viejo era comerciante, como mi abuelo, tenía un negocio de ramos generales en ese entonces, como todos los turcos, ¿no? Y después mi viejo se fue a Santa Teresita y puso ahí un negocio y ahí nacimos mis dos hermanas y yo, Analía y Mirta. Santa Teresita era un pueblo muy, muy tranquilo donde se podía hacer esa vida. Germán nos cuidaba a nosotras y el pueblo nos cuidaba a los tres. Más o menos era una cosa así, porque nos conocían todos. Germán tenía un perro que lo seguía a todos lados. Y cuando mi viejo le perdía el rastro, por ahí algún vecino le decía: no, don Adala, lo vi allá en la 41, al perrito. Y él sabía que estaba Germán ahí. Era una cosa como que nos cuidaban. Eso era en el invierno, porque por ahí ya después, cuando venía la temporada, venía mucha gente, mucha cara que no se conocía, y por ahí había más cuidados. Pero una infancia linda, de bosques, de arena, de ser libres. Y Germán tenía una particularidad. Por ejemplo, a la entrada de Santa Teresita se estaban haciendo como... se afincaba gente muy humilde que levantaba las casitas, muy humilde. Germán hizo amigos, hacía sus amigos ahí. Tanto era amigo de esa gente como del más pudiente del pueblo. Era como muy amplio. Y lo querían todos. Lo querían todos. No, de política en la primera infancia, no. Sí lo recuerdo a mi viejo como un tipo politizado y de que solidario, participaba en la cooperativa, por ejemplo, del colegio, siempre estaba dando, aportando cosas. Germán vio ese acto solidario en mi viejo. Y ahí yo creo que le prendieron y lo incitaba a leer, eso sí. Yo a veces en el comedor de casa me he encontrado con libros de Marx y yo digo: ¿qué hace este pibe? 15 años leyendo a Marx, ¿qué hace este pibe? Y bueno, sí, y su cabeza estaba en... Y otra cosa que tuvo Germán, siempre tuvo amigos más grandes. O sea que era como que... Me parece que siempre estuvo un pasito más allá, Germán. Que como que los amigos de su edad era como que le quedaban... No por disminuir a nadie, ¿no? Pero era como que él iba más allá. Tenía una lógica con dos o tres razonamientos más adelantados. García Márquez dice que generalmente a los países como los nuestros del tercer mundo siempre nos toca vivir la parte más dura de los fenómenos históricos del desarrollo de la humanidad y nunca poder disfrutar la parte de la plenitud del desarrollo de estos proyectos. No hemos podido disfrutar las bondades del desarrollo de la revolución industrial cuando ya estamos padeciendo las penurias del avance tecnológico o de incorporarnos en una nueva era. Nosotros como organización estatal venimos bregando desde hace 2 años tratando de que este debate sobre la caracterización de nuestro Estado y el proyecto que el Estado argentino tiene que asumir se defina cabalmente y salga de esta disputa de consignas en que está puesto, o sea, este enfrentamiento entre privatistas o no, este problema entre estatistas o no, o si el problema es que hay que hacerlo más eficiente, o si el problema es la burocracia, etcétera, etcétera. Que forman parte de toda una misma política que debe distorsionar la realidad, porque nadie explica que este Estado es fruto de toda una política sistemática que ha tratado de hacerlo así, burocrático, no eficiente, para que pudiera servir mejor a los intereses que tenía que defender, para que se pudieran seguir haciendo los negocios que se han estado haciendo en forma permanente y continua en nuestro país. La sociedad se envuelve en debates falsos y creo que algunas de las cosas que se plantearon respecto a la crisis de la dirigencia, que yo también comparto en un aspecto muy importante, creo que lo que la gente está cansada es de los debates no resueltos o de los debates que se enmarcan en un terrible show y nunca tienen conclusión. Entonces, la gente se siente defraudada con el doble discurso, se siente defraudada con las explicaciones de lo absurdo,
se siente defraudada con muchos de los simulacros que existen de democracia participativa. Entonces, en esto creo que ayuda mucho de la dirigencia global del país y sobre todo la dirigencia política. Y esto está muy bien instrumentado como para terminar negando los valores institucionales y democráticos en sí mismos. Que esta es una pregunta que va mucho más profunda, que es que lo que está ocurriendo en toda Latinoamérica, donde los procesos democráticos tienen terribles problemas porque van aparejados de grandes injusticias sociales y económicas. Entonces, yo creo que la Plaza del 6 hay un debate, pero que creo que no es en cuanto a cómo se ha planteado aquí. El debate de la Plaza del 6, lo que significó la Plaza del 6 o lo que significó la movilización de los estatales y lo que van a significar muchos hechos en esta sociedad, es la discusión del modelo de país. Y en esto valen los que están en la plaza y los que no van a la plaza. A mí me tocó escribir una de las páginas y, bueno, yo planteo que yo soy uno de esos miles que militó y que dice que militó con Germán Abdala, pese a que, bueno, fuimos contemporáneos en el sindicato, pero la distancia por estar en distintos puntos geográficos del país hacía que por ahí nos vimos muy pocas veces. Pero yo estoy convencido de que para todos nosotros Germán representaba lo bueno, lo lindo, lo agradable, lo transformador, esa frescura para decir las cosas. Y creo que uno siempre dice, yo milité con Germán porque es una manera de ser un poco mejor. Y ojalá el haber militado con él, el haber estado, quizás en no tantas oportunidades, otros compañeros eran sus compañeros de ruta de todos los días, pero haberlo compartido, haber estado en algunas reuniones, haberlo escuchado, desde el planteo político muy serio, muy profundo, hasta el chiste, hasta el estar al lado, hasta el afecto, no sé, todo eso hace la militancia con Germán Abdala. Creo que el compromiso que tenemos es honrar la memoria, tratar de imitar esa actitud revolucionaria, esa actitud de cara a los compañeros, de estar cerca. Germán no nos dejó muchas cosas escritas, por eso las tareas de los compañeros que hacen las recopilaciones no son tareas sencillas, porque no hay mucho escrito. Lo que hay son discursos, reportajes, cosas que, bueno, que con eso se va armando, testimonios, anécdotas de otros compañeros. Y capaz eso sea el destino de la militancia. El destino de la militancia es la palabra. Entonces, honrar a Germán Abdala, recordarlo a Germán Abdala, tal vez siga haciendo eso. Hacer asamblea todos los días, ir a hablar con los compañeros, discutir con los compañeros, tratar de entendernos, de comunicarnos, de que ese sindicato que él sin duda amaba, no quede enquilosado, no quede viejo, sea un sindicato que esté permanentemente en comunicación con sus bases, con su militancia, para de esa manera honrar a ese Germán Abdala que a cada momento estaba pensando lo que venía, a cada momento se imaginaba que las cosas se podían modificar, que las cosas se podían cambiar. La política del imperio para nuestro país no solo fue matarnos a los mejores compañeros, no solo fue perseguirnos a los mejores compañeros, intervenirnos las organizaciones sindicales, prohibir la política, saquear el país con la deuda externa, sino que fue cambiar las conductas humanas, quebrarnos a nosotros en eso tan íntimo como es la voluntad de lo colectivo, del decir si nos juntamos solidariamente y colectivamente vamos a hacer más que una voluntad individual. Y hacer valer el reino este de que si uno cuerpeo, le meto el codazo en la cara a otro, hago mérito, delato, hago buena letra, no transgredo, me mimetizo dentro de las posibilidades del sistema, a lo mejor tengo la suerte de ser uno de los 8 millones de argentinos que se salve. Entonces, esta ideología fue la que fue corporizando la política, las actividades sociales y también una herramienta como es el Estado. Por eso hoy todos los formadores de opinión no critican a los malos políticos, no aparecen los ejemplos de corrupción corporizados con nombre y apellido y van en cana, sino que quedan siempre en una nebulosa, porque es la mejor forma de destruir no a los políticos, la política, que es distinto, porque la política es la herramienta que tenemos los pueblos para cambiar la sociedad de donde vivimos. Hoy uno a veces escucha
las cosas que se dicen explicando la realidad, y uno muy bien, o cuando escucha a un funcionario explicando los ajustes, o cuando escucha a un técnico explicando las variantes económicas, lo que uno generalmente entiende es que aumentan las tarifas, que aumentan las naftas, que los salarios quedan congelados, que se pagan los servicios de la deuda externa. Y después un montón de variables que explican que es el único camino. No hay resolución ni explicación de nuestras necesidades sociales. Han logrado que el microclima de la política, el microclima de la resolución de los problemas políticos, no tenga nada que ver con el clima de las necesidades sociales. Nuestra obligación es tal vez volver a enganchar y a conectar esto, volver a hacer estallar en todos los niveles institucionales lo que está ocurriendo abajo, lo que está ocurriendo en la sociedad real, lo que está ocurriendo en la Argentina real. Entendiendo las palabras de Julio cuando decía todos militamos con Germán, yo particularmente lo veía de lejos en los plenarios, la verdad que, digo, entiendo las palabras de Julio, pero no puedo decir que soy de los que militó con Germán. Era muy joven, apenas 20 años cuando fui delegado, llegaba a ATE Capital de la mano de Enrique Pascualini y me quedaba sentadito en el fondo, en los plenarios, de lo que fuimos conociendo, leyendo, escuchando, compartiendo las marchas. También digo, uno se fue nutriendo de lo que estos compañeros que estuvieron al lado de Germán nos fueron transmitiendo. Y la verdad que, digo, había muchas publicaciones, digo, los folletos que se iban haciendo, los homenajes que nunca dejamos de hacer desde ATE Capital, pero me parece que no estaba el libro desde ATE y que eso era realmente, realmente necesario. Digo, para tener a Germán desde las distintas visiones, como explicaba Marcelo, que uno a veces cree que son distintas visiones, el Germán de la juventud peronista, el Germán de ATE, el Germán diputado, y Germán era uno solo. Digo, con una línea de coherencia en todo lo que abarcó y en todo lo que se expresó. Tiene la palabra el señor diputado Abdala. Señor presidente, sería muy estéril hacer discursos que no tuvieran una profunda coherencia con la forma de vivir. Y esto es tal vez lo que está sancionando la sociedad en nuestro país. Lo que es cierto es que esta sociedad no admite más la teatralización de la política. Lo que es cierto es que esta sociedad lo que no admite más que lo que se dice hace un año atrás se cambie por el realismo político de sumergirse en la crisis. A la crisis, la única forma, el único remedio es transformarla y solucionarla, no es explicarnos cómo convivimos con ella. Nosotros tenemos que decir cómo se sale, porque si no, nos quedamos en el diagnóstico. Porque si no, terminamos jugando para todas las variables antisistema. Tenemos que tener una profunda responsabilidad con el hecho de que la continuidad constitucional también depende de la seriedad, no solo en el diagnóstico, sino cómo de esa protesta pasamos a una propuesta. Y en esto es donde nosotros tenemos mucho que decir, porque acá si hay una variable que no cambió en los últimos 6 años fue la caída del pueblo argentino en la participación del Producto Bruto Interno. No se puede empezar reestructurando una empresa despidiendo trabajadores. Reformar el Estado no es privatizar. Reestructurar el Estado es poder poner en funcionamiento una maquinaria infernal que existe a nivel de recursos humanos, a nivel de posibilidades técnicas, a nivel de posibilidades de desarrollo, de fomento de la economía, que han sido premeditadamente desquiciados en las últimas 3 décadas en nuestro país. Pero es muy importante dejar claro que estos grupos económicos que estaban confeccionando los propios pliegos, estas consultoras, lo único que estaban especulando era para ver cómo se podían adueñar de un pedazo de la riqueza de los argentinos. Yo sostengo que acá no podemos llamar al que se favoreció vaciándolas para que hoy la reconstruya.
Y en esto nos vamos a encontrar que el Estado siempre está utilizado como un botín de guerra. Gracias, señor presidente. Y yo creo que Germán introdujo una novedad política muy importante, que es la posibilidad de demostrar que quien le da sentido a la práctica política es el pueblo, son los trabajadores, son tus mandantes, y no la verticalidad o la disciplina propia de la estructura partidaria por la cual circunstancialmente vos terminás accediendo. Digo, Germán es quien toma la palabra en la reunión que hace con todos los legisladores Menem para explicar la importancia del ajuste. Es él el que se para en un contexto donde nadie levantaba la voz a decir que ese no era el mandato que tenían. Demostrando que el sentido por el cual él estaba ahí no le venía dado por el Menem presidente, sino que le venía dado por su propia construcción política y por lo que el pueblo de alguna manera había acompañado. Me parece que en ese sentido el tema de para lo que era hasta ese momento la política en la Argentina, en donde habíamos vivido toda la experiencia del alfonsinismo y en donde con mucha claridad los sectores, incluso progresistas del radicalismo, se habían disciplinado taxativamente a diferentes situaciones, ¿no? En materia económico-social, pero también en materia de terminar bancando el tema de la obediencia de vida, el punto final, ¿no? Había un proceso en donde, de alguna manera, lo que permanentemente aparecía es el disciplinamiento para cualquier intento de ser coherente con lo que la gente había votado. Digo, en ese contexto donde el temor era el mecanismo de disciplinamiento del sistema político, Germán es una de las primeras expresiones que con claridad dice otra cosa. Y creo que en eso tuvo mucho que ver el hecho de que, más allá de que nosotros cambiamos de postura en el sentido de pasar de la idea de recuperar el peronismo a la construcción de herramientas nuevas, siempre el cambio de estrategia estaba en el marco de una definición previa que era la construcción propia, ¿no? Entonces la fidelidad a la construcción de una organización de trabajadores era la clave desde la cual uno participaba de una estrategia o participaba de otra, pero siempre desde esa propia construcción. Y es esa fortaleza la que de alguna manera le permitió a Germán hacer algo que otros, quizás pensando de manera similar, no se habían animado a hacer. Incluso más, es muy probable que si Germán no hubiera dado ese paso, el Grupo de los Ocho no hubiera existido. Nosotros en serio nos creímos lo del 14 de mayo. Para nosotros el 14 de mayo no era un simulacro electoral donde había que buscar la voluntad de la gente y después hacer otra cosa. El programa del 14 de mayo reflejó en términos generales, no solo en lo programático, porque yo creo que lo programático fue una cuestión hasta secundaria, lo importante era recuperar la esperanza, de construir una cultura del trabajo contra la cultura de la especulación, el tema del salariazo como una forma de recuperar los ingresos de los sectores más desposeídos de la sociedad, el tema de lo productivo ante la especulación, fueron bases que para nosotros eran esenciales. Entonces, cuando hoy a nosotros se nos dice, bueno, muy lindo de ustedes acá allá, pero ¿cuál es la propuesta que tienen? En esto no hay que andar dando muchas vueltas. Nosotros decimos que lo que aquí ha ocurrido es que hubo una defraudación del voto popular del 14 de mayo y nosotros no necesitamos, como veis han necesitado los radicales, que ni siquiera han llegado a hacer una autocrítica de lo que hicieron los sectores más progresistas del radicalismo, ni siquiera una autocrítica 5 o 6 años después. Nosotros a los 6 meses tenemos un compromiso ético con nuestros compañeros.
Muchos de los que estamos acá llegamos en la misma boleta con el presidente de la nación. Muchos de los que estamos acá fuimos a convocar el voto de nuestros compañeros en cada barrio, en cada fábrica, en cada lugar. Entonces el primer compromiso ético, programático, para que realmente la democracia no pierda sentido, para que lo que se dice no sea vaciado de contenido, es comprometernos con eso. El programa está. Las 5 o 6 consignas, la defensa de lo nacional, la participación de los sectores sociales marginados en la sociedad, era el mensaje del 14 de mayo, que fue plebiscitado. Lo que ocurre es que acá ha habido un fraude, ha habido una defraudación muy profunda de las expectativas populares. Entonces, esto es lo que nosotros no estamos dispuestos a bancar en términos políticos. En la seccional capital, al mes de la muerte de Germán, el que me obligó a hablar para que no hubiera ningún tipo de problema en ese momento en la capital fue Avelino Fernández. En la mesa estábamos con Marcela y Avelino dijo, me costaba hablar, me costaba aceptar que Germán no estuviera. Y lo primero que me salió claramente fue que en ese discurso final que él tiene en Parque Sarmiento, él había dicho que no lo iba a matar el cáncer, sino nuestra incapacidad para transformar la realidad y la sociedad. Y me salió como lo único que me convocaba a que Germán siguiera vivo y que había que pelear, para que Germán siguiera vivo. Iba con mi hijo, varios años después a Luna Park, 1996, primer congreso donde nos transformábamos en central de los trabajadores en el Luna Park, y me preguntaba si estaba nervioso, y hablamos bastante, y digo, pero cuando empieza a hablar de Germán, ahí terminó el discurso. Y ese día, delante de miles de compañeros, fue como una, como si estuviera hablando con cada uno en forma individual, algunos estuvieron. Yo terminé hablando de la tercer cosa que dijo Germán ese día, y que solamente ese día lo pude decir, que era que había un él que se estaba muriendo, nos estaba convocando a que abriéramos nuestra capacidad, nuestro afecto, y pensáramos que había un camino nuevo por transitar, una sociedad diferente para construir, que se podía ser feliz. Y la verdad que yo lo pude sentir ese día, cuando estábamos fundando la CTA. Solamente quiero decirles que el cáncer no me va a matar. Lo único que me puede matar es la tristeza. La tristeza de saber que no vamos o que no podamos llegar a construir esto que tiene que ser la opción de todos los trabajadores. Es por eso que hoy en cada beso, en cada abrazo, en cada mano, sentía ese aliento y esa fuerza que lleva décadas de historia, que lleva tal vez la sangre de miles de compañeros, de saber que este compromiso, a pesar de los muchos conversos, los muchos que se han cambiado la ropa, los muchos que se han lavado la cabeza, nosotros seguimos creyendo que hay un país para cambiar, una sociedad nueva para construir, que hay un camino nuevo que alumbrar. Y por eso, compañeros, mi esfuerzo es el de ustedes. Mi esfuerzo es solamente una punta muy chiquita de todos los que ustedes expresan por abajo. Muchas gracias, los quiero. Germán es mar, es inmenso, es mar, es el ida y vuelta, hay que gozar. Hay que dejarse que entre y que realmente nos fluya y nos saque lo mejor. Porque él era un militante popular. Eso es lo que él siempre defendió.
él decía, yo soy un militante popular, esa es su autodefinición, no es otra cosa. Los cargos, todo lo demás es secundario. Un constructor del poder popular es lo mejor que nos pueden decir a cualquiera de nosotros. Eso es lo más importante, ser un militante. Lo otro es lo circunstancial. Lo que uno no deja de ser es un militante. Algo que vive y comparte Germán permanentemente. Solamente quiero compartir con ustedes el recuerdo y el compromiso. Porque estando en esta casa, uno se llena de recuerdos de viejos compañeros y no puede dejar de pensar de que este gremio nació en La Ribera hace muchos años, de la mano de los anarcosindicalistas que luchaban por un país distinto y que creían que defender el Estado, ya en ese entonces, era una causa de liberación nacional. Quiero decirles simplemente que lo que hoy termina sintetizándose es el principio de algo que tiene que lograr salir de la resistencia para poder plantear a esta sociedad que no solo está el discurso de la derecha para explicar la crisis política, sino que también los sectores populares tenemos una propuesta, tenemos un planteo para explicar por qué hoy las dirigencias políticas, las dirigencias sociales forman parte todas del mismo esquema de prebenda y de prostitución que han hecho que el conjunto de las masas dejen de creer que es posible vivir en un país distinto. Ese es nuestro compromiso, no solo echar muy buenos discursos, esta noche, mañana, encontrarnos en cada lugar, en cada barrio, en cada fábrica, en cada escuela, en cada universidad, en cada lugar donde está el pueblo, porque nosotros apenas somos una puntita de ese pueblo que murmura, que late y que exige que haya una transformación en el país. Thank you.